aprenden súper bien y vamos a empezar con la clase de gap. Entonces, para calentar, primero vamos a llevar mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. ¿Ok? Vamos. 3, 4, vamos, cierra las piernas. 7, vamos, 2 más. Muy bien. Ahora vamos a ir, pierna, en posición cadera, y estiro, grande, vamos. Vamos estirando los glúteos. Vamos. Esta idea fuerte es abdomen. Vamos, una rexal. 9, 10. Vamos a hacer medio burpee. Mano, tiro plancha, llegó, tú, vamos. 3, 4, 5, 6, vamos, 7, si no puedo brincar, 10, 10, vamos, vamos, 9, la última, vamos, tiro plancha y recojo. 10. Muy bien. Ahora vamos a empezar con pesos muertos. Inhalo y exhalo. ¿Ok? Vamos. 10. Ancho cadera. Y vamos para atrás. Digo, para el frente. Pero ¿qué quiero? No que me estiren todos los rodillos, sino cadera, espalda recta. Vamos. 3. 4. Vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tuviéramos un pesito, lo podemos usar en botellitas, pesitos que tengamos en casa, o incluso no vas a más. ¿De qué? Ahora individual. La misma dinámica, cadera va atrás, rodillas en flexionar, pero individual. Entonces, buscamos esta habilidad. Vamos, ¿cuántos nos damos? 3, 4, vamos, 5. Esto es para estar ya, pero junto de frente. 7, vamos, 8, 9, 10, muy bien. Inhalo, exhalo, vamos, vamos, con esas piernas fuertes, ese abdomen fuerte siempre. Para mantener la estabilidad. Vamos. 2, 3, 4. Si no podemos dar el pie, podemos dejarlo suave. Pero que la fuerza siempre provenga de la pierna de soporte, que es la que vamos a usar. Vamos. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer una posición de sumo. Para trabajar los abductores, que es la parte interna de las piernas. Abro, ancho cadera, punto de pies abiertos y voy para el frente. Ok, entonces sería algo así. So, vamos. 3, 4, espalda siempre verde. Vamos. 5, 6. 10, muy bien. Vamos de nuevo, repetimos 2 veces. Fuerte. Y el frente, ok. Espalda recta. Vamos, 10. 3. Fuerte, vamos. Por esas piernas. Fuertes, fuertes, fuertes. Esos glúteos. 6. 7. Fuerte, vamos. 9. 10, muy bien. Ahora individual. Colocamos, o si no, un pie de soporte. Lo importante es que esta sea la pierna que trabaja. Vamos. 3, 4, vamos. 5, espalda recta. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Espalda pierna, vamos. Pueden colocarlo o al aire. ¿Ok? Aquí lo importante siempre es mantener abdomen y piernas fuertes. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos.
Inhalamos. Inhalo y exhalo. Abro bien, bien, bien grande. Y cadera para atrás. Espalda recta. Sub. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, dos más. Muy bien. Ahora vamos a buscar desde un pañito, una o cualquier cosa que podamos poner en el suelo. Y vamos a hacer plancha lateral. Entonces, el hop va debajo del hombro. Y su se vería así. O bien, desde este de lado. Y bueno,
Bueno, eso es todo. Espero la hayan disfrutado un montón y nos vemos la próxima semana.